Seguramente días antes usted vio esta imagen, donde un señor donó todo lo que tenía de su negocio para los damnificados en Manabí. Aquel día, José decidió comprar los ingredientes para preparar las empanadas, pero en vez de llevarlos a casa, se acercó a la tribuna de los Chires en el norte de Quito y, lleno de amor y con lágrimas en sus ojos por lo sucedido en las costas ecuatorianas, donó todo lo que tenía para sus coterráneos manabas. Ese día se fue con 100 empanadas. Entonces él nunca nos dijo que iba a dar donación. Consternó a todos, o sea que no nos esperábamos esto. Fue emocionante, fue digno de todo, pero, o sea, no lo hicimos con ninguna intención de que iba a alzar esto se iba a levantar así. Pero como dice el Papa Francisco, el mejor vino está por llegar y le ha llegado la suerte y bendito sea Dios. ¿Pero quién es él y por qué le nació este gesto de solidaridad? Su nombre es José Montes de Oca, portovejense de 62 años, padre de 5 hijos y vendedor de unas deliciosas empanadas. Nos cuenta más sobre su vida y nos enseña parte de su labor diaria para sustentar a su familia. Aquí estoy sacando la empanada para salir a vender ya mismo. ¿De qué ramas están hechas? Estas son de harina, la chilenita. Algo de queso, de pollo. ¿Los ingredientes? Pechuga, alverja, zanahoria, cebolla y los aliños. Antes de arreglar su canasto, que diariamente contiene unas 150 empanadas, don Pepe nos indica algunos secretos de su ají 100% manabita. Aquí estoy haciendo el ají. Mi señora haciendo ya las empanadas. Aquí nos compartimos el trabajo. ¿Tiene secretos de ese ají? Claro. El secreto del buen vestir. El limón, pues, limón más nada. A ver, niña, venga, sírvase una empanadita. Gracias. Con un cafecito. Yo no las atiendo más porque me voy a trabajar. Ustedes ya trabajaron, yo voy a trabajar ahora. Y así, con esa alegría y carisma, diariamente realiza 2 jornadas de trabajo. Toma un bus que lo lleva desde su hogar en Llano Grande hasta el sector de Iñaquito, en el norte de la capital. A 50, $1 el combo, 2 empanadas, un café. Ahí viene un cliente, él come empanadas. Véndale, véndale. Buenas. Buenas, ricas. Son las matan el frío de esta. José no tiene un lugar fijo para su negocio. Recorre la ciudad en su bicicleta, pero bromea que no es una bici, sino un automóvil 4x4. Ya le dije Vitar, eso no se llama bici. El Vitar está súper sofisticado. Sí. ¿Usted lo acopló para usted? Claro. ¿Ya? Yo la... El porte, pues, no es que si pongo más grande no alcanzo. Con su gesto de solidaridad y con su gran esfuerzo para trabajar, él nos enseña que en esta vida no ayuda a quien más tiene, sino quien más quiere. Y aunque a él y a su esposa le entristece lo sucedido en su natal Puerto Viejo, como buenos manabas, dan un mensaje y un gran ejemplo para nuestros compatriotas. Como dice el dicho, el manaba no se aguda, dice, ¿no? Entonces para arriba, para levantar. Para alzar el Puerto Viejo nuestro que era. Ojalá que sea mejor.